Repasemos la frase en inglés de esta semana. Participate. ¿Qué significa participar? Participate. Recuerda repetirla todos los días varias veces para aprenderla. Hoy conocerás un poco sobre el cuidado de tu mascota, por si tienes una. Y si no la tienes, para cuando la tengas, ya vas a saber. Aparte del cuidado que debemos tener con nuestras mascotas, también debemos darle mucho, pero mucho, pero muchísimo amor. Escucha muy bien para que estés atento a todo lo que te voy a decir y puedas cumplirlo. Primero, empieza por darle un espacio especial a tu mascota en casa para que pueda dormir. Recuerda darle agua limpia y fresca todos los días, como también alimentarlo para que tenga una vida larga y sea una mascota muy saludable. Así como tú visitas al médico, ¿qué crees? Las mascotas también, así que vas a estar pendiente de ellas y llevarlas al veterinario. Puede ser cada 6 meses, en especial a los perritos. A diferencia de nosotros, que nos bañamos todos los días, baña a tu mascota cada 15 o 20 días. Pero debes cuidar muy bien su pelaje. Si tienes un perrito, intenta cepillarlo en casa o llévalo al veterinario para que le hagan una limpieza en sus dientes. Si tú tienes una mascota en casa, eres responsable de cuidarlo y también de alimentarlo. Trata con cariño, amor y respeto a los animalitos, a esas hermosas mascotas que tienes en casa. ¿Tú sabías que hay lugares donde residen a los animalitos que son abandonados o que son maltratados? En esos lugares los reciben con amor para que tengan una vida más feliz. Hasta que después esos animalitos son adoptados y llevados a casa de una familia que les brinde muchísimo más amor y cuidados. Una mascota en tu casa se convierte como un miembro más de tu familia. Así que si tienes una mascota, dale muchísimo, muchísimo amor. Cuídala, aliméntala y encárgate de asearla. Saca a pasear a tu mascota, dedícale un poquito de tiempo, juega con ella. Si tienes un perrito, cuando lo saques al parque, lleva una bolsa biodegradable de esa plástica para recoger sus desechos. Te reto a enviarme una foto del cuidado que le das tú a tu mascota en casa. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¿Y cómo está la energía? 50%, 100%, ¡chic! ¡Chócala! ¡Chic! Repasemos la frase en inglés de esta semana. Participate. ¿Qué significa participar? Participate. Recuerda repetirla y repasarla todos los días para aprenderla. ¿Tú para qué has usado el balón y una cuerda? ¿Para qué? Iniciaremos ejercitándonos para preparar el cuerpo. El ejercicio es muy importante, eso le hace bien a nuestro cuerpo. Empezamos trotando, trote, y contamos hasta 15. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora estiramos los brazos y vamos a hacer movimiento circular. 1, 2, 3, hacia atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Invita a alguien a jugar. Vas a necesitar un balón y te vas a ubicar de frente con la otra persona. Van a hacer una línea en el medio. La otra persona allá y tú acá. Tú le tiras el balón y ella te lo va a tirar a ti. Este juego es el quemado. Tú vas a tratar que el balón no toque ninguna parte de tu cuerpo porque estarás quemado, pero podrás seguir jugando. Por ejemplo, si tú lo lanzas y logras tocar a esa persona, la quemaste una vez. Sigues jugando hasta que hayas quemado a esa persona 5 veces. Los puntos son para ti, si no te quemaron a ti. Para finalizar, te reto a hacer una carrera de saco con la persona que tienes al lado.